Continuamos. Le estaba colocando colores. Cuando se la envíen. No demora ni de la luz, ya va a llover. Ya Vicencio. Duarte. Y Orozco. Bueno, entonces estaban haciendo las multiplicaciones, ¿cierto? No me di cuenta y se me cortó la... No me puse, se me desconcentré y dejé de mirar en dónde el tiempo. Entonces, estaban multiplicando ustedes x a la 1 por este x a la 1. Y pues estábamos diciendo que era lo que ustedes tenían escrito acá, x. X a la 1 o x es lo mismo, ¿no? Pues tienen que tenerlo claro, ¿no? Entonces, si quieren escribir x a la 1, pues no hay ningún problema. Tienen su x a la 1 y tienen aquí su x a la 1. Y estarían multiplicando x a la 1 por x a la 1, ¿cierto? Y el resultado sería aquí x con qué exponente? La suma de los exponentes, ¿no? Entonces, profe, yo no escribo el x a la 1, no pasa nada. Yo solo escribo x, listo. No, a mí me gusta escribir x a la 1 porque de pronto se me olvida sumar. Escríbalo, no hay ningún problema si lo escribe o no lo escribe, ¿no? Cada uno se acomoda a su modo de trabajo, ¿no? Bueno, el segundo término ya, listo. Ahora el tercer término. Pues ese mismo x a la 1, multiplicarlo con este 20, ¿no? Vea, x a la 1 por el 20, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando usted multiplica una letra con un número? Simplemente se colocan juntas, no más, ¿cierto? Solamente hay que dejarlas juntas y listo. Ahí está, aquí se colocaría ese número x20. Bueno, eso ya lo tienen escrito ahí y ustedes colocarían el resultado acá. Pues el resultado no va a ser otro número, no va a cambiar nada. La única sugerencia mía es que coloquen el número de primeras y después la letra, ¿no? Como para darle una organización al qué, al polinomio, ¿no? Entonces se coloca el número y la letra, ¿no? Pues quedaría 20x, ¿cierto? Entonces tendrían ahí su 20x, ¿cierto? Y ahí ya terminamos con los resultados del primer término, ¿no? Ahora resultados del segundo, de los que salieron de multiplicar con el 5, ¿no? Entonces se multiplicó este 5, bueno, pero antes de avanzar, agreguemos a la sala de espera. Entonces, este 5 hay que multiplicarlo con x a la 2. Ah, entonces es el que tenemos acá, 5 por x a la 2. ¿Cierto? Resultado de eso. Volvemos a lo mismo. 5, número, x a la 2, letra, no hay nada que multiplicar, simplemente quedan juntos. Entonces, recomendación es que coloquen aquí, ¿sí? Sin nada de paréntesis, escriban solamente 5x al cuadrado, ¿cierto? Aquí, junticos. ¿Cierto? 5x al cuadrado, ahí quedaría, ¿cierto? Sin nada de asterisco, ni multiplicaciones, ni paréntesis, simplemente juntico 5x al cuadrado, ¿cierto? Y ahora toca multiplicar el 5 por el x a la 1, ¿cierto? El x a la 1 es lo mismo que x, ¿para qué le escribimos el
Pues por lo menos a mí no me gusta casi escribir el x a la 1, ¿no? Pero bueno, como quieran. El x, 5 por x. ¿Cuánto le va a quedar 5 por x, niños? 5x. Solo 5 y x, no más, quedan junticos. 5x. ¿Sí miran? O sea, estos dos son parecidos, ¿no? 5x al cuadrado y 5x, ¿no? Bueno, borramos otra vez acá. Aquí ya queda el último término. Ese sí toca dar un resultado, ¿no? 5 por ¿cuánto? Por 20. Entonces, ¿cuánto le va a dar ese 5 que tiene acá usted por este 20? Entonces, se lo vamos a escribir allí en un solo número, un solo resultado, ¿no? ¿Cuánto les da 5 por 20? ¿Bien? Y listo. Ahí no han terminado. Les falta hacer una inspección o revisión, ¿cierto? De mirar qué se puede sumar, qué se puede restar. Pero entonces dejemos que ahí terminen de organizar algunos estudiantes. Dejemos que organicen. Mientras yo agrego aquí a unos niños a la clase. A Jennifer. Asistencia para Jennifer. Para dentro, Jennifer. Ingresa a la clase. Bueno, entonces rápidamente, lo voy a decir rápido para que ustedes vayan mirando lo que tienen aquí escrito. En total, ahí el resultado que llevan hasta el momento, ¿cierto? Debe ser x a la 3 más x a la 2 menos 20x más 5x al cuadrado más 5x menos 100, ¿sí? O sea, hasta el momento deben ir ahí, ¿cierto? Entonces, que revisen allá ustedes que... A ver si hay términos que tengan x a la 2. Hasta donde yo sé, aquí hay un x a la 2, ¿cierto? Este es x a la 2. Y por aquí este también tiene x a la 2. Quiere decir que esos dos términos son semejantes, ¿cierto? Y ellos dos se pueden sumar. ¿Se acuerdan qué número lo acompaña aquí a la x? Aquí abajo. ¿Un qué? Un 1. Un 1. Entonces, ustedes están mirando que el 1x a la 2 y el menos 5x a la 2 se pueden sumar porque ambos son positivos. Entonces, ¿cuánto le va a quedar? Esos dos se pueden sumar, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta ahorita, ¿no? Esos dos son semejantes. Los podemos sumar. De esos dos términos sacamos uno. También tenemos este otro término. Voy a utilizar otro color. Este otro término aquí, el menos 20x, ¿cierto? Lo tienen aquí con este más 5x. ¿Cierto? También son términos semejantes. Entonces, los dos se pueden... Bueno, en este caso, uno es negativo y otro es positivo. Entonces, se restan, ¿cierto? ¿Y va a quedar positivo o va a quedar negativo el resultado? ¿Positivo? ¿Quién es el más grande? ¿El 20 o el 5? El 20, queda negativo. ¿Negativo o es positivo? Negativo. Entonces el resultado de esto queda negativo. Y pues en el de más 1 más 5, pues debe quedar más positivo porque ambos son positivos. Se suman y queda positivo, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, organicemos todo.
Entonces, el primer término que ustedes tienen aquí, este primer término, que es ¿cuánto? ¿X a la qué? X a la 3. Entonces, miren, no tiene ningún compañero. Entonces, como no tiene ningún término semejante, igualito vuelve y se escribe. ¿Cierto? El 1x a la 2. El 1x a la 2, sí. Ese tiene un compañero, ¿con quién? Con más 5x a la 2, ¿cierto? O sea, el resultado de esos dos términos, el resultado de esos dos términos, va a quedar un nuevo número acá. ¿Cierto? ¿Cuánto va a ser ese número? Se suman, acuérdense que se suman ese 1 con este 6 se suma, ¿cierto? Con este 5, perdón. Se está dando el resultado. Más 1 más 5, ¿cuánto le queda? 6x. Ajá, 6. ¿Y con qué exponente? Ambos tienen x a la qué? ¿Elevado a la cuánto? A la 2. Entonces, él sigue siendo x a la 2. No vayan a cambiar eso porque dos términos semejantes se suman, se restan y sigue siendo x a la 2. La única manera de que cambien los exponentes es multiplicando, dividiendo. ¿Listo? Cuando se multiplican, se suman exponentes. ¿Sí? Entonces, aquí sigue siendo el mismo número. ¿Listo? O sea, aquí sí. Si aquí hay un 2 y aquí hay un 2, ¿sí? Ese es el mismo número. Aquí sigue siendo el mismo número. ¿Listo? No cambia. Bueno, sigamos. Después sigue el menos 20x. ¿El menos 20x tiene término semejante? ¿Este menos 20 tiene término semejante? Con el que está acá, ¿cuál tienen aquí? Ese es el 5x. Pues ahí están los dos semejantes, ¿cierto? Entonces hay que escribir aquí un solo término. ¿Con qué signo? ¿Más o menos? ¿Menos? Porque acuerden que el 20 es negativo y el 5 es positivo. Entonces, hay que hacer una resta entre esos dos números, entre esos dos términos, perdón. ¿Cuánto quedaría la resta entre esos dos términos? 15. 15 y negativo, ¿no? Y ambos tienen X, pues sigue siendo X, ¿no? Vamos bien. Y este último, y ya se acabó, ¿cierto? Este último, ese término, el último término, ¿qué cuánto es? El número que no tiene letras. Bien. Bien negativo. Tampoco hay otro número con que sumarlo, restarlo, que esté solo, ¿no? Entonces simplemente vuelve y se escribe. Y ya, ahí acabaron la primera multiplicación. Ahora falta otra. ¿Sí? Entonces, ahora hay que volver a hacer el mismo proceso, pero con la otra multiplicación. Vea, esta multiplicación que ustedes hicieron ahí, todo eso. O sea, ustedes multiplicaron aquí este por este y le dio esto. Ahora toca multiplicar este término, este por este. Y si esa multiplicación, ojo, si esa multiplicación de estos dos da esto igualito a este, entonces sí son equivalentes. Si no es igualito, si no es igual, si cambia solo un número, un exponente, algún signo, pues no son equivalentes. ¿Listo? Entonces ahora pasamos aquí a la multiplicación de... Ah, bueno, ¿cuánto les quedaría? Venga, yo miro acá. Entonces, lo que les quedaría acá, pues para que de pronto si no están seguros, lo que les quedaría aquí, lo digo rápidamente, x a la 3 más 6x a la 2 menos 15x menos 100, ¿sí? Eso sería lo que les quedaría aquí como resultado de la multiplicación, ¿cierto? Bueno.
desde que iniciamos clase, Álvarez se aparece conectando. ¿Álvarez está en clase? ¿Me escucha Álvarez? ¿Qué le pasó? Pronto una falla en el internet. Bueno, ahora hay que hacer el mismo proceso. ¿Sí? Yo debería dejarlos que ustedes hagan esa multiplicación. La hagan en la casa. Ah, ya los acompañé haciendo esa multiplicación. Entonces a ustedes les toca hacer la otra. O no, yo creo que de pronto hacemos este y este. Porque es que están larguitas las multiplicaciones. O las hago más rápidas. Creo que las vamos a hacer más rapiditas. Sin estar tan detenidos. Sin estar tan pausado, ¿no? Entonces aquí multiplicamos la X por ¿quién? ¿Por cuánto multiplicamos a la X? Por el X a la 2. Este X con este X a la 2. Entonces, ya saben qué escribir ahí, ¿no? Más ese X por... Ah, pero entonces, ojo, porque el siguiente signo, ¿cuál es? Menos, ¿por qué? Borremos ahí. Porque esta X, acuérdense que es positiva y el 3X es negativo. Y miren, toca multiplicar este más por este menos, entonces queda menos, ¿no? Queda menos. Más por menos, menos. Entonces sería X por el término que sigue, ¿no? Por 3X, ¿no? Y otra vez menos X por 4, ¿no? Y ya acabamos con el X ahí, ¿no? Ahora más 1 por... De nuevo, por X al cuadrado, menos 1 por 3X, porque más por menos da menos. Y más por menos, otra vez menos 1 por 4, ¿no? Entonces deben ir escribiendo ahí conmigo, pues para que no se vayan perdiendo, ¿no? Tienen que, ahí lo que hicimos fue que este X multiplicó a todos estos, ¿no? Y después este 1 multiplicó a todos estos 3. O sea que si nos damos cuenta, ahí hay 6 términos. Vea, hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí están los 6 resultados de las 6 multiplicaciones, ¿no? Resultados, multipliquen, tienen que multiplicar ahora estos dos términos. El resultado de estos dos términos, x por x al cuadrado, ¿cuánto les da? X elevado a la 2. ¿A la qué? A la 2, ¿no? A la 2. Y luego usted no tiene exponente 1. Sí. Y si tiene exponente 1, o sea, x a la 1 por x a la 2, se suman los exponentes. Entonces, ¿le queda x a la qué? A la 3. A la 3, se suman. Listo. Y después seguiría esta x. Esta x por este 3x. Que es lo que está acá. X por 3X. Negativo, ¿no? Entonces, aquí pues quedaría, ¿qué resultado? Entonces, X por 3X, solamente concentren en las letras. O sea, ahí va a seguir el número 3. X elevado a qué exponente. Porque si multiplica X por X, ¿cuánto es que le da X por X? X a la 2. Eso, entonces concentrados con eso, ¿no? Entonces es, ahí escribirán el resultado de esa multiplicación de esos otros números, ¿no?
Y después seguiría para terminar con la x por 4. Esa es muy sencilla porque una letra con un número simplemente se colocan junticos y ya, ¿no? Solamente aquí garantizando de que mire aquí x por ese 4, ¿no? Entonces aquí pues no vamos a seguir escribiendo x4, sino vamos a escribir mejor 4x, ¿cierto? O sea, el número lo colocamos de primeras. ¿Cierto? Colocamos el número de primeras, ¿no? Ahora ya terminamos con ese, con la x. O sea que ahora pasamos con el 1. El 1 multiplica, pues multiplicar por 1 da lo mismo. ¿Sí? Si yo multiplico el 1 por todo esto, pues me va a dar lo mismo. 1 por x cuadrado, 1x cuadrado, 3 por 1 por 3x, 3x, 1 por 4, 4. Entonces, pues va a quedar esos mismos términos. Entonces no va a ser tan difícil esta multiplicación, porque vean, 1 por x al cuadrado, pues va a quedar x a la 2. 1 por x a la 2 me va a quedar, aquí no escribí el color rosadito, resultado del color rosado acá. Después aquí en la respuesta de qué color, naranja, va a quedar solamente una va a quedar el mismo término, ¿no? Vean, porque como es estamos multiplicando por 1, va a quedar el mismo término ahí, ¿no? Porque 1 por x al cuadrado sigue siendo x a la 2, ¿no? Entonces x, y ya saben qué exponente colocar, ¿no? El mismo, ¿no? Sino que no les coloco el exponente para... Porque como hay algunos estudiantes que están prestando atención, otros por allá jugando free. Entonces, para no dejarles todo en el video, entonces, ¿qué? Si lo quieren ver o repetir, les toca, ¿cierto? Bueno. Y... No, y créanme que he encontrado trabajos que me mandan así con los cuadritos, así completo. Me mandan así, 3 y X y cuadrito arriba, dibujan el cuadrito. Y yo le digo, está mal, está incompleto. ¿Por qué? Porque no ponen cuidado a las clases, no están llevando el hilo, ¿no? Bueno, entonces, otro color, ya me acabaron los colores. Ah, verde. Entonces, este 1... por este 3x, ¿cierto? Entonces aquí está el 1, negativo, ¿no? 1 y 3x, ¿cierto? Estoy viendo también las respuestas. 1 por 3x, pues. Tiene que quedar el mismo, el mismo término, ¿no? El número con la X, ¿cierto? ¿Cuál es ese término? Pues si está llevando la secuencia, 1 por 3X, ¿cuánto le va a quedar? El mismo 3X, ¿cierto? Entonces ya saben qué número va acompañando ya a la X, ¿no? Y uno por 4, pues le daría 4, ¿cierto? Entonces ya saben qué número escribir aquí al final, ¿no? Entonces, pero igualmente, más sin embargo, coloquémosle los colores, el color, ay, amarillo, no he utilizado el amarillo. Entonces estamos haciendo 1 por 4, que son los números que están acá, 1 por 4, que ustedes deben tener escrito, ¿no? 1 por 4, pues aquí, 1 por 4, 4, ¿no? Entonces ahí al final se escribe en 4. ¿Cierto? Entonces ya teniendo sus términos ahí, entonces vamos a verificar cuáles términos son los que son en común, ¿no? Entonces,
X a la 3, el primer término que tienen acá, tienen común algo? Entonces vuelve y se escribe, ¿no? No tiene nada en común. El siguiente término que es 3X a la 2, ¿cierto? Este, menos 3X a la 2, ¿tiene algo en común? Tiene este, ¿cierto? Más X a la 2, ¿cierto? ¿Qué nosotros sabemos que es X a la 2? ¿Qué término, qué número tiene ahí acompañándolo? A la X que no es obligatorio escribir. Un 1, ¿cierto? Entonces, ese menos 3 con ese más 1, ¿qué se hace? ¿Se suma o se resta? Se resta. Se restan. O sea que va a quedar un nuevo número aquí. ¿Y positivo o negativo? Negativo. Pues negativo. Entonces se restan y queda negativo. Y tengan presente que los números siguen iguales arriba, ¿no? O sea, si arriba hay... Arriba tiene un X a la 2, X a la 2, y la respuesta sigue siendo X a la 2. En sumas y restas, el exponente no se altera, no se modifica. ¿Listo? Solamente los coeficientes o la parte numérica, ¿no? Que es lo que se resta, ¿no? O sea que este término me sobra acá. Ya desaparece. Seguiría... El siguiente término que sigue aquí entonces es este, que es menos 4X, ¿cierto? Lo que lo tienen ahí escrito es menos 4X, ¿no? ¿Ese tiene término en común o semejante? El que está aquí, ¿cierto? ¿Qué es cuánto? Que también tiene X, ¿no más? El menos el 3X. El menos 3X, entonces, ah, esos dos, como son negativos, ambos se pueden restar, ¿cierto? Se pueden sumar, ¿no? Y quedan negativos, ¿no? O sea que esos dos sumados, y como se suma porque ambos son negativos, entonces ¿cuánto quedaría el resultado de esos dos sumados y negativo? Acuerden que los números son ahí menos 4 y menos 3X, ¿no? Menos 4X, menos 3X. Sumados, ¿cuánto le quedan? Les queda menos... Ahora les falta menos 4 y ese menos 4 no tiene compañero, no tiene nada. Entonces preguntan, esos dos resultados, el resultado de aquí, todo ese resultado de ahorita acá y el nuevo resultado, ¿son iguales o son diferentes? Si son iguales, entonces sí son equivalentes, ¿no? O sea, debe estar ahí, si arriba está X a la 3, abajo también está X a la 3. Si arriba está 6X a la 2, abajo también debe estar 6X a la 2. Y si está positivo, abajo también debe estar positivo. Nada de que arriba es más y abajo es menos. Un menos ya lo hace diferente. Entonces, López, ¿cuánto le dio? ¿Sí son iguales o son diferentes? Guasmalle. Son diferentes. Karen también, Martínez. Asmayer. Les dio igual, les dio diferente. ¿Iguales? Al Mayer le dio iguales. Recuerden que si les dio iguales es porque totalmente todos los números y signos son iguales, ¿no? Y si son diferentes, pues no son equivalentes o sí son, ¿cierto? Dependiendo, ¿no? Entonces, si esas dos expresiones que les dio no son iguales, y no se parecen en nada, o sea, tal cual lo que les estoy diciendo, si acá está X a la 3, aquí también está X a la 3, ¿sí? Si aquí está, vea, si está aquí 6X a la, ¿sí? X a la 2, aquí también debe estar 6X a la 2. Y ojo,
deben tener hasta el mismo signo, ¿no? Si aquí es positivo, allá es positivo, ¿no? Ahí ya falla, ¿no? Porque uno es positivo y otro negativo, entonces no, ¿cierto? Bueno, pero entonces les aclaro, no, la respuesta no solamente que me escriban si son o no son, no. El argumento de todo eso es toda esta multiplicación, ¿no? Todo ese procedimiento. Bueno, practiquen la otra multiplicación, ya que consume harto tiempo de la clase, entonces es mejor que la practiquen. Menos un momento en su... Dediquen un ratico. Yo nunca les coloco tarea, pero de verdad tienen que dedicarle porque es que son larguitas esas multiplicaciones. Y ya todo, casi que se consumió una... Casi que por hora o por 40 minutos se consume cada multiplicación. Pues para darle buen el detalle, que cada uno como que entienda la multiplicación. Ahora les toca a ustedes multiplicar esta, ¿no? Pero pues no vamos a alcanzar, entonces... No se les olvide, dejemos la lista acá para que ustedes la hagan en la casa, ¿no? ¿Un profe nos va a dejar tarea? Yo nunca les dejo tarea. Una vez al año no hace daño. Pues es, digamos, ustedes tienen que entregarla, ¿no? Tienen que entregar eso, ¿verdad? Entonces tienen que multiplicar esta. Es que están largas. Me pongo a ayudarles acá a la otra clase y dice, sí, perdemos otra clase. Y además en la otra clase tenemos que hacer este punto 4. O hagamos algo. La otra clase empezamos a la actividad 4. O sea, mañana, ¿no? Si nos queda tiempo de la clase, entonces nos devolvemos al 3D. ¿Listo? Y les ayudo lo que pueda la clase. Los acompaño para que terminen de hacer la multiplicación. Pues esta, si mañana nos queda tiempo, la hacemos mañana en clase. Si no, pues les tocó a ustedes solitos. Pueden contar con la ayuda divina de Jesucristo, de Dios. Pongan al lado, de ahí al ladito pongan la Biblia. Esa sería la multiplicación que deben hacer, ¿no? Las dos multiplicaciones. Y lo mismo, comparar, ¿no? Compararlas. Comparar los resultados. Entonces multiplican esas. Entonces, esta por esta. Es esta multiplicación y multiplican este por este. Imagínense, ahí que le salió tema de segundo periodo, ¿cierto? Y ustedes miran a los de noveno, pobrecitos, están viendo estos temas de álgebra con volumen de esfera, volumen de cilindros, conos. Sí, yo les estoy dictando geometría, pero yo no tengo la culpa de que les salga un ejercicio de esos, ¿sí? Entonces, bueno, niños, muchas gracias. Estamos hablando. Nos vemos mañana a la misma hora. Que estén bien. Que descansen. Feliz tarde.